fotografía tomada entre esto y esta, la inspiración que debemos ver en la radiografía entre 9 y 10 espacios intercostales. Una buena penetración, que es que en la silueta cardíaca medio se van a ver los cuerpos vertebrales, no se pueden ver muy definidos ni tampoco que no se vean. Tenemos también una buena colimación, la colimación es que se tienen que ver dos o tres espacios por encima de la clavícula. Una buena inclinación, la parte de la inclinación, que las clavículas tienen que proyectarse desde la tercera o cuarta costilla. Y por último, la rotación, de que entre los bordes de la clavícula, la espina de la vértebra tiene que estar centralizada, que también se llama rotación o centraje. Sí, señores, hemos llegado al final de este video. Sí, yo sé que bastante triste, pero si me quieres volver a ver, no olvides darle like a este video, suscribirte, y para más información, si quieres saber mucho más, no olvides visitar nuestra página www.clinicadelmovimiento.com, donde encontrarás muchas cosas más. Así que me quité.